que tenemos la suerte de tener a ponentes estupendos y que espero que sea de vuestro interés. Lo que vamos a hacer ahora es entregar el premio al esfuerzo y la innovación. Y el año pasado fue la primera vez que instauramos este premio y fue para Richard Uribe, el nadador parapléjico, de alguna forma paraolímpico, que de alguna forma pues tenía mucho esfuerzo y la verdad es que ha conseguido unos resultados magníficos. Entonces, este año, bueno, yo creo que hay una cosa que es importante, que ha dicho Richard Uribe que quería haber estado, pero su programa de entrenamientos con su entrenador le ha impedido poder venir, pero que se unía al nuevo, a la nueva empresa a la cual va a recibir este galardón. Y si os parece, no hay cosa que es mejor que una imagen que de alguna forma vamos a proyectar en este momento para todos. Bueno, pues como veis, tenemos una empresa guipuzcoana que está en Aizarnazábal, en plena la vaguada, como quien dice, sin un mar, y que afortunadamente ahí no te come como en Florida la mano un tiburón. Entonces, esas instalaciones se están vendiendo a nivel de todo el mundo. Y entonces las instalaciones, pues la verdad es que requieren de una innovación tecnológica que tanto Chema como Fernando Odriozola como ingenieros fueron desarrollando este proyecto y está resultando un éxito a nivel mundial. Hay mucha tecnología detrás, muchísimo esfuerzo y consideramos que el premio es merecido este año y está Fernando Odriozola aquí en representación de la empresa al cual le queremos entregar este pequeño detalle. Y nada, muchas gracias. Hola, hola a todos. Bueno, pues muchas gracias por este premio. No sé bien qué decir, pero bueno, llevamos ya muchos años de esfuerzo creando este concepto, que es un sueño para mucha gente que quiere surfear en diferentes partes del mundo. Lo que hemos desarrollado, pues sí tiene vínculos con lo que se está hablando aquí, ¿no? El surf es un deporte de alto riesgo, depende de dónde se practique. Si se practica en una playa, tal vez no, pero en los sitios donde hay olas realmente buenas, en sitios como Indonesia, como Hawái, pues suele ser bastante peligroso. De hecho, los surfistas hemos estado, los que hemos surfeado durante bastantes años, en circunstancias
peligrosas o complicadas, e incluso hemos salvado, yo he salvado 3 personas en diferentes lugares, en Indonesia, en Francia y aquí. Y bueno, la idea ha sido crear con nuestra instalación olas de calidad mundial, pero en un entorno controlado y mucho menos peligroso que esos lugares exóticos, ¿no? Como Indonesia y como Hawái. Entonces, bueno, son olas grandes, son olas de 2 metros, lo que estamos creando ahora, el doble del tamaño que habéis visto en el vídeo. Vamos a tener la primera instalación operativa en 2 meses, va a ser en el Reino Unido, en Gales, y dentro de 6-7 meses vamos a tener una segunda instalación operativa en Estados Unidos, en el estado de Texas. Y bueno, pues estamos analizando, por supuesto, los riesgos, porque lo peor que nos podría pasar a nosotros es que alguien se muera en nuestra instalación. En ese sentido, también le conocemos a Fernando desde hace tiempo y nos estaba apoyando y asesorando para minimizar esos posibles riesgos. Muchas gracias. Vale, pues gracias a vosotros. Yo creo que el café está merecido, o sea, que nos vemos arriba. Venga, hasta ahora, gracias.